Siguiendo con nuestro tema de baby shower, vamos a empezar a trabajar en estos hermosos distintivos para tus invitadas. Elaboraremos con listón el distintivo y con foamy los pañalitos que lleva. Puedes ponerle la etiqueta con el nombre de tu bebé y la fecha de tu evento, o bien puedes ponerle algún tipo de sticker para complementar lo que es el pañalito, dándoles la bienvenida a cada una de tus invitadas. Vamos a empezar con este bonito distintivo y a poner manitas creativas. Empezamos recortando lo que es el listón. Vas a recortar 15 centímetros de listón de 4 centímetros de ancho, 15 de largo por 4 de ancho. Puedes utilizar en color de este que viene decorado o puedes usar liso. Yo estoy utilizando estos dos colores ya que estoy trabajando para una niña, pero puedes cambiarle únicamente el color en amarillo, blanco o azul. Cualquiera de esos también puede ser para tu evento de niño. Una vez ya hayas recortado tu cinta, lo único que vas a hacer es, en uno de los extremos, vas a doblar por la mitad y vamos a cortar de esta manera para que tus dos puntas queden así en V. Una vez ya has recortado, para que no se deshilache, pasas tu encendedor de esta manera y del otro lado también. Pasas tu encendedor y ya quedó sellado tu listoncito. Empezamos a trabajar con lo que es el pañalito que lleva. Estos moldes los puedes bajar en la página de Facebook Manditas Creativas con Cristi, o también en Arte y Manualidades Miki. Los comparto contigo. Los imprimes en hoja tamaño carta. Viene un tamaño más grande y otro más pequeño. Ya tú eliges, depende el grosor que le vayas a dar a tu listón y también lo largo. Una vez que lo has descargado, recortas y te va a quedar de esta manera. Puedes imprimirlo en hoja normal o también en una hoja cartulina opalina. Si vas a hacer varios, te recomiendo que sea en opalina para que te aguante bastante tiempo tu molde. Vas a tomar lo que es tu foamy diamantado y con tu palito de brocheta empiezas a marcar lo que es el molde de tu pañalito. Dejo contigo estas dos líneas que tienes que marcar con tu palito de brocheta, ya que ahí es donde vas a doblar tu pañalito. Y estas dos líneas de arriba también las marcas, ya que son las que tienes que cortar posteriormente con un cúter. Y ahí entran las dos puntitas del pañalito. Una vez que ya has marcado bien lo que es el molde de tu pañal, únicamente lo que vas a recortar es
con tu tijerita normal la parte de arriba. Estas partes de abajo. Y estas de los costados. Esta que viene en la curvita y la que baja, vas a tomar tu tijerita, esta de onditas, y con esa lo vas a recortar. Y te va a quedar de esta manera, en forma de onditas. Una vez que ya has recortado tu pañalito, te va a quedar así. Estas dos partes te van a quedar con onditas y esto con tus tijeras rectas normal. Vas a tomar lo que es tu exacto y estas dos líneas que aparecen aquí, les vas a hacer un corte. Así como va la línea, le haces el corte con tu exacto. Y estas dos líneas que marcamos aquí abajo, las vas a doblar hacia adentro, de esta manera. Una vez ya has doblado, le das la vuelta a tu pañalito sin doblar esta parte, ya que es la que queda esponjadita. Y aquí donde hiciste los cortes con tu exacto, vas a meter lo que es la punta. Así. Y la otra puntita igual, de igual forma. Así. Y te van a quedar las onditas en esta parte que son las piernitas. Si te quedó muy grande de esta parte, así como a mí, lo único que vas a hacer es recortar el excedente y ya tienes listo tu pañalito. Lo que vas a hacer nada más es tomar un pedacito de listón de estos de los más delgaditos, lo cruzas de esta manera, un extremo hacia un lado y el otro hacia el otro, así, y únicamente bajas acá. Para formar lo que es un moñito que vas a pegar aquí. Una vez ya pegado el moñito, nos va a quedar de esta manera. Mira qué hermoso queda el pañalito. Cuando tengas o te sobren pedacitos de este foamy diamantado, no lo tires, ya que con tus pincitas estas o perforadoras de una pieza va sacando pequeños circulitos que te sirven para adornar, como en este caso, o también te sirven para cuando quieras hacer flores pequeñas. Mira. Y ya te quedan las florecitas, únicamente les pones una hojita. Y esto los vas guardando en algún frasquito o en alguno de los accesorios que te he enseñado a hacer. Y ya cuando los vayas a utilizar, los vas sacando únicamente como adorno y complemento para tus trabajos.
Una vez ya han secado lo que son tus adornos, lo único que vas a hacer es colocar el segurito por la parte de atrás y ponerlos en una canastita que próximamente te enseñaré a hacer para que tengas tus recuerditos y tus distintivos listos para recibir a tus bellas invitadas. Espero que te haya gustado esta manualidad y te animes a realizarla, ya que queda muy hermosa. No olvides, si te gustó este video, darle dedito arriba y compartir con tus amistades, ya que con eso me ayudas a que siga yo trabajando para que sigamos aprendiendo juntas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.